Vale, tenemos una Lux en medio. Tryndamere contra Nasus. Si le gana el early, lo hace papilla. ¿Cómo se gana con Urgot a un Rammus? No se gana. No puede ganar con AD a un Rammus. Me encanta el diseño de Sila. ¿Sabéis a quién me recuerda ahora que lo miro? Acabo de llegar a la segunda temporada de JoJo's, ¿vale? No digo jojos porque os capeáis los subnormales. Acabo de llegar a la segunda temporada de JoJo's y he visto hoy que Jotaro tenía aquí un pedazo de cadena amarilla. Y he dicho, ¿y esa cadena, tío? Que el diseño es la polla. Y ahora cuando está este tío corriendo con las cadenas ahí, digo, coño, como Jotaro. Aunque bueno, Jotaro tiene la cadena aquí en plan ropa y estas son cadenas que se ha fugado de la cárcel, ¿no? Aunque no me sé el lore de este pavo, pero creo que se escapaba de algún sitio que lo tenían preso. Y que se folla Lux. Mis dos cosas preferidas. Escapar y follar. Y si son en orden, en plan, follas a alguien y luego te escapas, maravilloso. Sax, ¿por qué dices Dios si tú no ves los cojos? ¿Eh? Sax, ¿de qué vas? Esto es una cosa importante. Si no ves los cojos, no puedes ir de guay, ¿eh? Y hacer el meme. No, no, no. Tienes que ser un auténtico jojo como yo. Que vamos, soy. ¿A que sí, Aina? Sí, sí. O follan mientras escapas. Pues también está muy bien. Había una peli de Nicolas Cage que hacían esas cosas. Y era malísima, como la mayoría de pelis de Nicolas Cage. Un actor bastante mierda. Y que yo no entendía, aunque tiene un par de pelis buenas, debo decir. Yo no entendía por qué Nicolas Cage tenía tantas, o sea, hacía tantas pelis y le daban tantos papeles. Y con el tiempo vi por internet que su nombre real es Nicolas, bueno, no sé qué, Coppola, o sea, que es nieto o algo de eso del director de cine. Y dije, ah, coño, pues ahora tiene sentido que esté ahí en todo. Hija de puta, me han metido 7000 básicos, ¿sabes? Un momento, estos son mierdas. A ver, lo malo de empezar con la E. Vale, tiene Ignite, ¿eh? Me ha puesto hasta arriba. Alright. No sé jugar con este campeón todavía. En teoría esta línea es buena para mí, pero no sé dónde tengo la fuerza. Me está pegando a los retards. Se está llevando un montón de daño de los minions. No entiendo. A ver si viene Evelynn y la matamos. Esta tía aquí está jugando fatal. Evidentemente, si Evelynn no viene, me va a seguir pokeando, ¿vale? Y me va a hacer polvo. Pero haciendo lo que está jugando, lo que está haciendo, está jugando como puto noob. Tiene Ignite, cuidado. Vale, me he equivocado, botón, perdonadme. Lo he hecho fatal, ¿vale? Pero bueno, igualmente lo que os estaba diciendo. Lo he hecho fatal. No me ha gustado nada como lo he llevado porque he fallado absolutamente todo y lo he jugado fatal. Pero lo que estaba haciendo ella era de puto, ¿no? Porque ¿qué estás haciendo con un personaje sin movilidad ahí? ¿Cómo me cabrea, tío? ¿Sabéis por qué me cabrea? Porque la mayoría de las veces es que les da hasta resultado. Porque la gente se queda acá. Vámonos. Si crees que le digo esto a una mujer, se enamora de mí, me duelen los huevos por ti. Depende de la mujer, supongo. Si ese es tu humor, si se lo dices a una mujer que tenga tu humor, a lo mejor le hace gracia. Entonces, pues bien. Pero si se lo dices a una que no, pues te dirá, ¿qué dices, subnormal? Con la cara esa que tienes de mierda. Porque tienes cara de mierda, te he visto. Sebastián. Nicolás Case solo tiene tres caras, no me entero, me estoy cagando mucho. Es un poco el tema, la broma de ¿cómo se llama el otro? Del John Wick, que no me sale el nombre ahora, el Neo, que no me sale el nombre del actor, tío. Keanu Reeves. Que también fuera memes de que a todos nos encanta, ¿vale? El tío, porque en internet han salido cosas de él que son, que se ve que el tío ha sufrido un montón, el tío es una buena persona y se le ha cogido mucho cariño. Como actor, la madre que lo parió. O sea, la madre que lo parió, o sea, no me jodáis, ¿vale? Me encanta John Wick, me encanta Matrix, pero como actor siempre tiene la misma cara. Te dice lo mismo que se está muriendo, asfixiado,
Que te está enamorado de ti. Te está mirando con la misma cara. ¿Qué es esta? Vale, y eso es así. Por cierto, ¿habéis visto que quieren hacer... iba a decir Neo 3, Matrix 4? Aprovechando, supongo, el tirón de John Wick y de Keanu Reeves, han dicho, ¡pa'lante! ¡Pa'lante, eh! Vale, ahí te lo voy explicando, ¡te lo voy explicando! Tiene barrera, no, tiene Ignite, eso es bueno. Eso es bueno porque normalmente las Lux me la lían. Mierda, me va a matar, tío. No me lo puto creo. ¡No me lo puto creo! Ah, ¿no me mata? En verdad, sí, un poco valiente, por no decir estúpido, de mi parte, meterme sin Ignite contra ella, que tenía Ignite, la verdad. Pero para la siguiente, tengo Ignite y ella no. ¡Ay, Dios mío, que casi me mata! Y eso, y que he fallado la W, gente. Le he dado al minion sin querer. Por cierto, a Joaquín Phoenix le hicieron una ovación de 8 minutos. Lo he visto, Bextron. A mí ya lo dije, que Joaquín Phoenix me gustaba mucho como actor. He visto muchas películas de él, las menos conocidas, además. Bueno, la de Her es bastante conocida, pero tiene un par más que están muy chulas. Y cuando vi que le daban el Joker, dije, de puta madre. Así como con el Robert Pattinson, que le dieron el Batman, al de Crepúsculo. Dije, veremos a ver. Para nada dije, Dios mío, ¿qué hacéis? Porque veremos a ver, ¿sabes? Dale una oportunidad al chaval, yo qué sé. Pero con este sí que dije, va a ser un Joker bueno mínimo. Y efectivamente. Es que no sé si lo sabéis, pero este pavo, cuando hace un papel, es, ¿sabes? Estos actores de método. Pero los actores de método de verdad, no los payasos, ¿vale? Porque, por ejemplo, Jared Leto es un payaso. Y cuando se decidieron de hacer el Joker, se ponía a enviarle regalos de cosas muertas y cosas así, randoms, al resto de compañeros del rodaje, que es en plan, ¿qué haces, gilipollas? O sea, una cosa es ser actor de método y otra es ser imbécil. Pues este tío hace muchas cosas de actor de método y suele meterse muy bien en los papeles y le dan matices muy guays. Y tenía mucha ganas de ver lo de Joker y por lo que tengo entendido, se lo está marcando. Sí, Daniel Day-Lewis es un puto crack, tío. Ese tío es Dios. Ese actor es... No sé si habéis visto Mi pie izquierdo, es una película sobre un lisiado. El nuevo papelón, bueno, en todo, en Pozos de ambición, en todo, hace unos papeles que se te va la olla. Daniel Day-Lewis es de los mejores actores. Lo que pasa es que a lo mejor no lo conocéis tanto porque no suele hacer pelis tan... o producciones tan... las típicas, ¿no? Que lo petan. Aunque bueno, Pozos de ambición y todo eso se llevó Oscars, Gangs of New York y toda esa mierda. Que hace con Leonardo DiCaprio, está guay esa peli. Vale, tengo Ignite ya, ¿no? Puto minion de mierda, tío. Quiero matarla muy fuerte, ¿vale? ¿Cómo de fuerte? Fortísimo. Y si no fallo la W, será... vamos. Vale, ha flasheado, está bien. Vale, ha flasheado. Está aquí el Warwick, por cierto. Voy para allá. Métele el stun. ¡Esa Lux buena ahí! ¡Esa Lux buena, coño! ¡What up, bros! ¡Estoy muy loco con el Silas, que acabo de escaparme de la cárcel, coño! Yo vengo de la cárcel y llevo sin echar un polvo 7 meses. Me voy a poner... morado. Un día me gustaría hablar de cine con vosotros, porque... a veces leo cosas que decís y digo, coño, aquí hay gente que ha visto cosas guays. Ledger también se metió mucho en el papel. Sí, hizo un buen Joker, la verdad. El mejor, yo diría. Sin haber visto el de ahora. El mejor por mucho. Lo que luego no, he visto un par de pelis más de él y bueno, está bien. Pero tampoco he visto... una pena que se matara, ¿no?
Nos hizo un Kurt Cobain. El cabrón. Digo, espérate que todavía me cogerá, ¿sabes? ¡Espabila! ¡Que te vas a llevar ahí! ¡Vamos! ¿Qué ganas tengo de vaquear? Porque ahora mismo pelearme con ella es estúpido, ¿vale? Pero tengo ganas de vaquear y explicarle por qué soy el puto líder de la liga. Qué pesadilla, tú. Vale, así me voy. Que no tengo nada de maná. Y estoy haciendo el payaso aquí. ¿Veis lo que ha pasado en esta partida? Evelynn está jugando como se tiene que jugar, tío. Y cuando hay una oportunidad, que he dicho yo, vale, el Warwick está ahí mal posicionado, se ha girado, han ido a por él. Lo que hay que hacer, tío, y de esas cosas sacas un montón de... De todos esos fallos son kills gratis que te dan, tío. Y todo eso te hace estar por delante y luego haces lo que quieres. En Batman lo mejor es el Joker. Joker no necesita Batman. Eso es mentira. O has leído muy pocos cómics o ninguno de Batman. Porque Batman es bastante... No diré bastante mejor personaje que el Joker, pero también es un personaje bastante profundo. Y yo creo que se complementan perfecto. Lo que sí que te diré es que el Joker es probablemente el mejor malo de la historia, o uno de los mejores. Dentro del cómic, vaya. Porque si ya te juntas con... Bueno, en verdad los ojos son anime, pero tenemos ahí a Dio, que es el puto amo. Vale, me están viendo, ¿eh? Hay que ir a por esta Lux. Vale, nice. Quiero la ulti de alguien, ¿eh? La de Nami, por cierto, escala de... Que flipas con... ¿Podríamos hacerlo? ¿Tenemos todos vida? Podríamos hacerlo, ¿eh? Es broma, ¿eh? Joker es mucho mejor que Dio, pero Dio mola mucho. Dio es un personajazo que me ha sorprendido bastante. Ignite, ¿eh? ¿Me muero? No, sí. Casi, tío, casi. Está worth igualmente, ¿eh? Vale, tengo para esto también. Lo que pasa es que la mayoría de gente estáis acostumbrados a lo mejor a ver al Batman de las pelis, que es como... Bueno, pues un superhéroe que hace el bien, ¿no? Y salva la ciudad. Y la verdad que yo siempre lo he dicho, los Batmans de las pelis no son Batman. Por eso digo que el Batman de Christian Bale, a pesar de que todo el mundo dice que es la polla, me parece una mierda. Las botas, hostia, se me ha olvidado. Bueno, da igual. Entonces, en las pelis el Batman es una mierda. De hecho, si lo quitas de las pelis ni siquiera se le echaría de menos, yo creo. Muchos de los otros malos me aburren. Hay muchos malos buenos en Batman, ¿eh? Pero sí que es verdad que evidentemente no todos pueden estar al mismo nivel, claro. El líder no se quita la camisa, pero no revela su estrella de Joestar. La tengo aquí, me hace el tatuaje. Tenía un amigo del instituto que se hizo el sello maldito. Orochimaru. Yo me voy a hacer la estrella de los ojos. Creí que iba a flashear. Vale, se ha ido hacia allá. Bueno, iba para uno de los lados, para allá o para abajo. Creí que iba a flashear, por eso he tirado la Q aquí, ¿vale? La podría haber matado. Pero he pensado que iba a flashear y no ha flasheado. My bad. He intentado hacer la predic, gente. Yo qué sé. Era como... Se había acercado al borde y todo, ¿vale? Entonces... Me la vi venir. Y luego falla la ulti, lo que hay, no pasa nada. El mejor Batman son los pezones de George Clooney. ¿Qué coño hicieron con la peli de Batman Forever, tío? Yo a día de hoy sigo sin entenderlo, tío. Es como un sinsentido, tío. Es una puta mierda muy grande. ¿Actualmente qué liga eres? Estoy muy stuck en Platino 4, pero... ¿Por qué estaba haciendo dúo? O sea, estaba haciendo solo Q toda la temporada como un imbécil y me ha ido fatal. Pero... En la cuenta de dúo estoy subiendo muy rápido, así que supongo que es, como mínimo subiré a donde siempre he estado, que es diamante. ¿Me hará tiempo a tirarla? Dime que sí, por favor. Vale, viene esta, perfecto.
No le he pegado, ¿vale? Así que... Vaya galleta le he metido a este tío que lleva. Va full AD de momento. Vaya galletita, chaval. ¡Tío! Si me pones un escudo, tiramos esto, ¿eh? No he llegado, tío. No me lo puedo creer. Vale. ¡No le he dado! ¡Dios mío! Gente, ¿qué ha pasado? Me he puesto nervioso, ¿no? Me he puesto muy nervioso. Vale, vámonos. ¡Yo! ¡Ruyala! Momento Simpson es el mejor. Balance, voy con 7 kills, ¿vale? Y aparte creo que le hago bastante counter a Lux. Entonces yo no me dejaría llevar por... Tenéis que tener en cuenta, cuando vayáis a decir un campeón está balance y tal, mirad cómo va el FDA, ¿vale? Creo que sí la necesita un nerfeo en la curación, en daño no. Y en minuto 15 y tengo 7 kills, ¿vale? Debería poder hacer lo que quisiera. Voy a hacer el liche para maximizar el daño en zona con la pasiva. ¿Te gustó Spider-Man Into the Spider-Verse? Me parece la mejor película de Spider-Man de lejos. Me pareció espectacular. Me da mucha pena porque es la menos conocida o la que menos ha visto de todas las pelis de Spider-Man. Porque claro, el público casual no va a ver eso porque son dibujos que estás hablando, tío. Son para niños, ¿no? Los dibujos. Gente. Los dibujos son para niños pequeños. ¿La vas a ayudar o...? Hostia, se ha quedado FK farmeando, ¿eh? ¿Me ha visto o qué? ¡A volar, niños! ¡A volar! ¡Que ha llegado papá, coño! ¿Tú qué quieres? ¿Qué quieres tú? ¿Qué quieres tú? ¡Que soy el Silas! Vale, estaba este tío dejándose matar, ¿no? ¡Let's go! ¡Madre mía, el Silas! ¡Esto está loco! ¡Este hombre está loco! Hay mucha gente que infravalora a Kraven. A ver, tampoco es que Kraven tenga muchos buenos cómics. Lo que pasa es que tiene un cómic muy bueno. Es el de la cacería. Que por cierto... Ese autor también hizo uno muy bueno que se llama... ¿Dónde lo tengo? Que va de Alemania y va sobre el pasado de los superhéroes y de los villanos y de por qué actúan como actúan. Y es buenísimo. Dame, ya no puedo salvarte, lo siento, amigo. Este Asus, que cabreado. El Nasus está en modo me cabreo y no juego, ¿sabes? Puto lamentable esta peña, tío. Esta gente. La saga de la cacería está OP. Sí, es que no me sale el nombre del guionista, ¿vale? Pero ese cómic va justo después de la cacería de Kraven y es buenísimo. Y normalmente... No se le hace mucho caso a ese cómic. Porque supongo que el otro lo eclipsó porque... Salen cosas como suicidio y cosas así, no vamos a decir qué pasa, ¿no? Pero... Y supongo que para el momento fueron bastante más fuertes. Y eso. No se esperan que tenga la ulti de Warwick, aunque puedo morir aquí, ¿eh? Quiero tirar la ulti de Warwick a Lux. ¡No! Pensé que al dar el básico a la piñata... Le daría con la pasiva y la mataba. He pecado de flipado. Qué pena, tío.
De todos modos, si me quedaba ahí me iban a poner hasta arriba. Me viene bien, ¿eh? Esto de hablar de cómics, me pongo a jugar como puto dios. Vamos a tener que hacerlo más, gente. No me sale el nombre. Mira, ahora que estoy vaqueando. Voy a mirarlo. Spiderman, el li... Se llama Spiderman, el niño que llevas dentro. Y lucha contra Limaña, que sabéis que es un malo que vive en las cloacas, que es un tío que se volvió loco y se ha transformado en una especie de bestia, ¿sabes? Da mucho asco y habla así como puto loco y mola un montón. Va después. Este es de Mateus, se llama el guionista. Buenísimo también. De hecho, creo que me gusta más que La Cacería, mira lo que te digo. Porque me gusta mucho cuando exploran la psique de los personajes. El de La Cacería mola, es muy oscuro y tal, pero creo que es más plano en ese sentido. Que es uno de los mejores cómics de Spider-Man, ¿no? Oh. ¡Let's go, Salas! Uy, 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 uy. Ahora me mata, ¿te imaginas? Que lleva 7 kills, fuera coñas. A lo mejor me hace polvo el culo. Let's go, Silas. Y no tengo ultimate. Uy, uy, uy. Quizá me he venido arriba, ¿no? Se han ido para atrás. Me están viendo. Se han ido para atrás los dos, ¿sabes? Yo creo que me ganaban. Si me metían en el CC, me... Si me metían en el CC, me hacían papilla, ¿eh? Hola, el respeto que me tienen en esta partida es ridículo, chaval. Están acojonados. Vale, está muerta. ¿Qué? ¿Pero cómo me ha pillado aquí esa mierda? ¿Qué diantres? Coño. Voy a juntarme con el equipo que la estamos liando, ¿eh? Qué asco de pavo, tío. Lo peor de todo es que, a pesar de que los hemos estompeado, había una parte que los hemos estompeado muy bruto. Solo en minuto 20. Yo voy muy fedeado, pero mi equipo no va tanto. Entonces, si nos juegan bien estratégicamente, nos podrían hacer cositas. Porque el Nasus es un Nasus, aguanta un rato a que lo matemos. Vámonos. ¿Ya viste el tráiler de The Irishman? No, y no sé qué es. Aunque me suena. ¡Ay, Dios mío! El Trindamel está troleando, ¿eh? Uy, me está viendo, tiene ahí un guard. Venid conmigo, Evelyn. Bueno, quizá me ha caído aquí. Me han caído de hostias que flipas, pero bueno, hemos sacado el inhibidor y el GG, ¿vale? Así que worth. En LOL lo que vale es la moral y como ya te tienes que trolear y ya. En el LOL valen muchas cosas. Pero a todos nos ha tocado un puto troll y te vienes abajo, nos ha pasado a todos. Y bueno, en verdad nadie ha troleado, simplemente a la Lux la he estompeado. Y al Warwick también, entonces hemos podido romper líneas e ir a top y destrozarlo. Y un Nasus contra un Trindamer que va por delante no es nadie, ¿vale? Entonces ese tío está muy cabreado ahora mismo porque no puede hacer nada. Y estará pensando, joder, solo tenías que haber aguantado en early. Y tiene razón. Y gankear arriba. Sorceress, ya decía yo que me sonaba lo de The Irishman, la peli de ¿cómo se llama, tío? El director. El que siempre trabaja con ellos, además. Bueno, con De Niro y Pesci. Con Al Pacino ha trabajado menos, creo. O no ha trabajado nunca, no lo sé. O no me suena ahora.
Pero con Pesci y el otro, ¿cómo coño? ¿Cómo se llama? No, no me sale ahora, tío. Scorsese, joder. Hay veces que no me salen los putos nombres, ¿eh? Tenía todo el rato Coppola. Y digo, pero Coppola no es, coño. Una Coppola. Creo que necesito un Zonias, ¿eh? Quiero tirarme a por Lux, tío, con la ulti de Warwick. Pero la voy a fallar, creo. ¡No! Y me curo. ¡Let's go! Cuando un Silas... Hostia, la ulti de Warwick en Silas mola un montón, tío. La ultimate de Warwick en Silas mola un huevo. KDA player, dame los minions. Vale, GG. Pues creo que me he carrilado esta partida, ¿no? Bueno, no me la he carrilado solo. La Evelynn, es lo que digo siempre. Si el tío juega esas calls en el early, te inflas y a partir de ahí tú puedes hacer lo que quieras. Pero necesitas ese jungla o ese tío con el que vas a jugar que te siga los pasos, tío. Si no, no se puede.